Puerto de Acapulco acogerá entre el 8 y 12 de abril el tianguis turístico, el mayor evento del sector ante la preocupación por la creciente violencia y casi 5 meses después del paso del huracán Otis, aunque el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, aseguró este martes en que los visitantes no correrán riesgo y que los avances son sustantivos. El tianguis de Acapulco será todo un éxito. Los tiempos exigen mayor esfuerzo para que la perla del Pacífico brille con todo su esplendor y se reposicione como el destino turístico de calidad y calidez, dijo Torruco durante un evento de presentación. Tras el golpe de Otis el 25 de octubre del 2023 como categoría 5 y que dejó esta ciudad turística devastada y con más de 50 fallecidos y decenas de desaparecidos, las autoridades decidieron evaluar la sede de la próxima edición de este evento por los daños que presentó el 65% de la costa de Guerrero, afectando a casi 3 millones de personas y al menos 80% de los hoteles y negocios relacionados con el turismo. Sin embargo, decidieron seguir adelante poniéndose como objetivo que Acapulco, histórica sede del evento, fuese un lugar seguro y con disponibilidad en los servicios para la fecha del evento.